El repunte de casos en Aragón, Cataluña y Madrid ha elevado hasta 1.153 los nuevos contagios de coronavirus en España en las últimas 24 horas. Solo en estas tres comunidades hay 834 casos, el 72,3% del total. Aragón ha confirmado 424 nuevos positivos, Cataluña 211 y Madrid 199. A pesar del incremento de casos en Cataluña, su presidente, Quim Torra, ha rechazado que se hable de la comunidad como un lugar peligroso al que viajar. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dejado sin efecto de manera cautelar el cierre de cines y gimnasios, aunque supedita su apertura a que cumplan con protocolos sanitarios. En cambio, mantiene vigente el cierre de discotecas. La Comunidad de Madrid suma 13 brotes, la mayoría relacionados con el ámbito familiar y de bares de copas. Por ello, salones de banquetes y locales de ocio nocturno deberán llevar un registro de clientes para facilitar el seguimiento de posibles casos. En Aragón, las autoridades han modificado los turnos y vacaciones de los sanitarios para reforzar el sistema. Solo en Teruel ha habido un incremento de 93 casos, con casi 50 positivos en una residencia de mayores de Burbagena. Actualmente hay 45 brotes en centros residenciales de esa comunidad, con 112 mayores contagiados. Las residencias han vuelto al punto de mira al alertar el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia que la mitad de las comunidades no disponen de un plan de contingencia para estos centros, y ni siquiera todos ellos cuentan con reservas de equipos de protección para un mes. Son algunas de las conclusiones del estudio ¿Estamos preparados para la COVID?, que indica que solo Cataluña está en el nivel verde de preparación adecuada.